es algo en lo que hemos venido trabajando durante este año de cara a la celebración especial de ese aniversario de la Villa Romana de la Olmeda, pero es algo que teníamos también en mente desde el Departamento de Cultura, y aquí está Elena Gutiérrez, en quien voy a personalizar el agradecimiento, porque queríamos que en la Olmeda todas esas actividades que nosotros realizamos en verano pues continuaran realizándose, pero también queríamos añadir algo novedoso, algo que perdure en el tiempo y algo que, bueno, pues que iniciáramos este año con motivo del aniversario, pero como digo, que se vaya a convertir en una de las citas oficiales y obligatorias para todos los veranos de los palentinos y de la gente que nos visita también, y que haga que la Olmeda sea todavía más referente en materia cultural. Porque Musicun es un evento que tiene espíritu de continuidad y es más de engrandecimiento también. Empezamos este año con un concierto con Carlos Núñez y con el grupo palentino El NAM, con protagonistas. Será el sábado 7 de julio, como ustedes saben, el aniversario oficial de la villa es el 5 de julio, en el que hay un aniversario que tenemos múltiples actividades, pero sobre todo ese día pues, se dedica más a lo que es la celebración en plan institucional, aunque también es verdad que tenemos un espectáculo de cortes romanas que va a convertirse, yo creo, que en el foco de atención de toda la provincia, porque va a ser tremendamente espectacular. Pero lo que es el concierto estrella propiamente dicho lo celebraremos el día 7 y queríamos hacer, como digo, algo especial, y para eso hemos contado pues con la gente que en este momento de música pues yo creo que lo sabe todo y que, como siempre, pues han estado dispuestísimos a colaborar con nosotros, y por eso nuestro acompañamiento viene Valencia Sonora. Este concierto, ¿qué tiene de especial? Pues aparte de traer, como digo, a Carlos Núñez, que en este momento será uno de los personajes y de los intérpretes más importantes del panorama español en cuanto a esa combinación de folk-modernidad que tanto gusta. Tenemos a nuestro grupo, el NAM, que este año además estrena disco y que se encuentra en este momento entre los grandes grupos también del panorama internacional en temas de música vinculada al folclore, pero con nuevas tendencias. ¿Qué es lo que hay especial en este concierto? Pues que va a ser en la calle. En la calle, en la Olmeda, quiere decir al aire libre, en lo que es esa zona que rodea la Villa Romana, y que se va a convertir en un escenario natural absolutamente espectacular. Y bueno, pues ese es un poco el regalo que Diputación quiere hacer a todos los fieles de la Villa Romana de la Olmeda. Ese espectáculo que va a ser de carácter absolutamente gratuito, para el que vamos a poner una serie de transportes, de autobuses en este caso, que se van a poder reservar con tiempo suficiente, y simplemente habrá que hacer un pago de 2 euros, un poco también para controlar las necesidades de autobuses que vamos a tener para ese día, que en el Centro Provincial Cultural es donde van a poder obtener toda la información y hacer también esas reservas y esa compra de billetes, y que, como digo, lo presentamos con tiempo suficiente para que la gente pueda hacer una programación de lo que va a ser ese viaje, que al final se va a convertir en una jornada tremendamente especial. Por lo tanto, comienza Musicun, comienza una idea que es una iniciativa que yo creo que va a calar, que va a perdurar, que va a ir vinculada al nombre de la Olmeda. Ustedes imagínense en ese paraje pues esos conciertos espectaculares. Empezamos ahora con un día, un festival, pero quién sabe lo que puede acabar deparando. Y que, como digo, pues se ha querido centrar este año en el aniversario de la Olmeda.
Les decía, 14 conciertos más vinculados a esta celebración en toda la provincia, tanto en Saldaña, en el propio municipio, también en la capital. Van a ser conciertos de todo tipo, vinculados al folclore, música celta, bandas sonoras. Yo creo que vamos a encontrar un poco de todo en esa oferta. También, como no, espectáculos infantiles para esos niños que arrastran a la familia entera a pasar un día en nuestra Villa Romana. Eras de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Hay autocares también previstas para otras actividades en la Villa Romana, para ese 5 de julio en el que decimos que van a estar las lecciones romanas. Pues saldrá también un autobús desde San Lázaro. Para el 6 de julio también dispondremos de ese transporte especial. Y el 28 de julio también habrá una salida desde San Lázaro a las 5:30 para la recreación histórica con Vivun en la Olmeda. Otro autobús estará puesto el 17 de agosto para también algunas actividades que se celebrarán ese día, pero como digo, todo esto se podrá canalizar a través de la página web o a través del propio Servicio de Cultura para que la gente pues tenga muy claro los días que va a haber ese transporte especial y las posibilidades que estamos ofertando. No tengo nada en la olla, escucha lo que te... Tenéis un magnífico elemento como es la Villa Romana, pero le dotáis de un envoltorio que la engrandece muchísimo más. O sea, que en ese sentido, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que realizáis. ¿Y por qué estos dos grupos? Estamos hablando de la Villa Romana de la Olmeda. La Villa Romana es tierra, es tradición, es patrimonio. Y estos dos grupos representan perfectamente esto. Yo creo que también es un homenaje, ¿no?, que hayamos elegido estos dos grupos, el sentimiento de estos dos grupos, a Javier Cortes y a la Diputación, porque trabajáis por el terruño, trabajáis por mantener lo nuestro, trabajáis por impulsar lo nuestro. Y eso es lo que hacen estos dos grupos, Carlos Núñez y el NAM. Dos estilos musicales, o mejor dicho, la música tradicional, que ellos lo que pretenden es recuperarla, mantenerla, difundirla, música del terruño, y eso es lo que conseguimos, ¿no? Hemos apostado por Carlos Núñez. Hablar de Carlos Núñez es estar hablando de uno de los artistas más relevantes a nivel internacional en cuanto a la música folk se refiere. Bueno, pues por daros algunos nombres de los artistas con los que ha colaborado, con Carliños Brown, con los Chief Chains, o sea, en definitiva estamos hablando de alguien de primer nivel mundial. Y a ese primer orden mundial le unimos un grupo que lo hace magníficamente y que tenemos que poner en valor, como la Villa Romana de Olmeda, que es el NAN. El NAN es un grupo palentino que ha sacado su último disco en enero, fue La Danza de las Semillas, y su propuesta musical va acorde con su propuesta escénica. Son un grupo que se come al público, se come al escenario y que sabe transmitir un mensaje. Por lo tanto, yo creo que es una buena oportunidad de escuchar música que nace en el terruño